El señor gobernador de Isla Dorada tiene muchos deseos de que le seas presentada. Lo siento, señor gobernador, pero no puedo presentársela. Es que no tengo el gusto de conocerla. Ah, qué lástima. Pero bueno, puedo hablar con la señora Carola Canseco. ¿Quién es Carola Canseco? La gerente del casino. Pues podría hablarle. Aunque de verdad es tan difícil abordar a esa mujer, ¿no está aquí para el entretenimiento de la gente? No del todo, señor gobernador. Creo que esa dama tiene un lugar especial aquí. Bueno, realmente parece una reina. No hay duda. Tiene un porte maravilloso, aunque se comenta que es muy orgullosa. No lo será tanto. Después de todo, no hay que olvidarse dónde trabaja. Dicen que el príncipe Karim lo ha intentado todo con ella sin éxito. Cuentan que una vez le obsequió públicamente una valiosa joya y ella la dejó caer despreciativa al suelo. Entonces es de armas tomar. Pues bien, vaya por la gerente si cree que está bien. No hace falta, señor. Aquí viene ella. Señora, el inspector Suárez quiere hablar con usted sobre Eusebio. Está bien. Déjanos solos. Buenas tardes, señora Narváez. Buenas tardes, inspector. Tome asiento, por favor. Gracias. Vengo a... Sea lo que viene. Así que ahórrese los preámbulos. Viene a averiguar sobre la muerte de Eusebio. Exactamente, pero... no me imaginé que usted estuviera enterada. ¿Usted sospecha de quién lo asesinó? No, no tengo la sospecha, inspector. Tengo la certeza. A Eusebio lo mató mi marido, Miguel Narváez. Señor gobernador, de haber sabido que su excelencia estaba aquí en el casino, hubiese venido enseguida a ponerme a sus órdenes. Se le agradece la deferencia, señora. Carola Canseco. Buenas tardes. Buenas tardes. Andamos haciendo una ronda. Ah, no me diga. Yo nunca había venido al casino. No me imaginé que fuese tan animado y elegante. Gracias. Por cierto, señora Canseco, ¿podría usted presentarme a esa dama tan distinguida? Entonces, señora... Ya, se lo dije. Mi esposo lo mató. ¿Y dónde está su esposo? Escapó. No debió hacerlo. ¿Por qué? Porque ustedes lo iban a detener. De todas maneras, lo vamos a hacer. Espero que no. ¿Sabe por qué razón don Miguel hizo algo que nadie pudimos imaginar? Pues porque Eusebio era un canalla, un rufián malnacido. Señora... está hablando de un muerto. Aún después de muerto lo sigue siendo. Eusebio no merecía una, sino mil muertes. Pero usted y todo el mundo sabe que nadie puede tomar la justicia por su propia mano. Mi esposo se vio obligado a hacerlo. Le suplico que me cuente usted todo lo que sepa del caso. Por favor, ¿le podría usted decir que quiero conocerla? Lo siento, señor gobernador, pero si quiere conocerla, va a tener que ir usted mismo a conocerla. La Mendoza jamás vendría sin usted. Ni diciéndole que es el señor gobernador de Isla Dorada quien desea conocerla. Ni siquiera así. Esa mujer es muy soberbia. Para mí que tiene un complejo de inferioridad y pues trata de ocultarlo con su altivez. ¿Usted qué dice, señor gobernador? Por mí no hay problema. Las mujeres hermosas merecen nuestro respeto. Vayamos con ella. Permítame, por favor. Mendoza. ¿Sí? El señor gobernador de Isla Dorada tiene muchos deseos de que le seas presentada. Su excelencia, don Bartolomé Montenegro, gobernador de Isla Dorada. A sus pies, señora. Encantada. Y el señor es Diego Insunza, jefe de la policía de Isla Dorada. A sus órdenes, señora. Mucho gusto.
Señores, ella es María Alejandra Mendoza. Veo que la señora Canseco ha omitido un pequeño detalle en mi presentación. ¿De verdad? ¿De qué se trata? ¿Lo dices tú o lo digo yo? No sé a qué te refieres. Ay, ¿de verdad no sabes, mi estimada? No, francamente no. Bueno, la señora Canseco, no sé si a propósito o no, no les dijo mi cargo y posición en este casino. ¡Ah! Era eso. Perdón, no creí que fuera necesario. Yo soy la dueña de este lugar por herencia. La señora Canseco es mi socia en minoría. Administro el negocio con ella y, bueno, con esta explicación les va a ser fácil entender que, aunque lo pueda parecer, yo no soy una mujer de casino. Y aunque lo fuera, usted es reina en cualquier lugar que estuviera debido a su porte y a su hermosura. Muchas gracias, señor gobernador. ¿O prefiere que le diga excelencia? Quisiera que algún día pudiera decirme solamente Bartolomé. ¿Cree que seré merecedor de tal honor? Presenciar la forma en que se me ignora. Espérame. Oye, señor. ¿Ya la viste, Mohamed? Se ve muy contenta acompañando a un don nadie. Señor, es el gobernador de Isla Dorada. A mí no me interesa quién sea. Vine a verla y no me voy a ir sin hacerlo. Comprenda, señor. Usted nunca debe dar un escándalo, y mucho menos en un lugar público. En su posición no puede darse ese lujo. Pues que venga conmigo y se olvide de todos los demás. Ya basta de tantos coqueteos. Perdóneme, pero si ella se da cuenta de que usted tiene tanto interés, se pondrá peor de imposible. Y francamente no veo la razón para que su alteza piense que está coqueteando. Ella simplemente está acompañando a sus huéspedes porque tiene cierta obligación como dueña del casino, señor. Sobre todo si se trata del gobernador de Isla Dorada. Pues más le vale a ese gobernador no tener intenciones amorosas con María Alejandra, porque se las va a tener que ver conmigo. ¿Qué te parece, Juanita? El gobernador de Isla Dorada se pasó la noche halagándome y cortejándome. ¿En serio, señora? Pero si dicen que es un señor muy serio. Pues parece que pensó que yo era una mujer fácil, porque pensó que podía deslumbrarme con su puesto en el gobierno y su dinero. Ay, pobrecito iluso. El gobernador. El gobernador. Pero ¿sabes qué? Yo me divertí muchísimo estimulando sus tonterías. Seguramente hoy amaneció pensando que me causó una gran impresión. ¿Y no fue así? No, claro que no, Juanita. Para mí el gobernador, o cualquier otro que esté por encima de él, no vale nada en el terreno del verdadero amor. Yo no voy a volver a querer nunca a nadie. No voy a volver a enamorarme jamás. Pues es rete lindo estar enamorada. Sin embargo, el amor casi siempre causa dolor y desengaño. Hay ocasiones que hasta llega a envenenar el corazón. Por lo menos a mí, así me pasó. O sea, ¿me está diciendo que el papá de su niña se fue con otra? Mi niña no tiene papá, Juanita, y por favor, no hay que mencionarlo nunca más. Disculpe, señorito, no lo voy a volver a hacer. Miguel, aquí nos vamos a sentar a esperar a que el vuelo se abra. ¿Aquí? No hay otro lugar donde nadie me vea. A ver, Miguel, ya, tranquilo, ven para acá. Octavio, tuve que hacerlo. Te juro que tuve que matarlo. Lucía estaba dominada por él y él trataba de violarla. Bueno, ya. Olvídate de eso, por favor, Miguel. Ya nada se puede hacer. Pero lo maté disparándole. A ver, Miguel, tú simplemente hiciste lo que tenías que hacer, ¿está bien? Y no te debes arrepentir. No me arrepiento, hermano. Bueno, te estás contradiciendo. Es que me siento como si estuviera al borde de un abismo. Bueno, ya, es lógico.
pero con el tiempo estoy seguro que lo vas a superar. ¿Sí? Es una sensación horrible. Miguel, tienes que hacerle frente a la desgracia. ¿Ah? Y prepárate, porque en algún momento también tendrás que enfrentar a la justicia. Gracias. Las dos para la señora. A ver. Para la más hermosa mujer que ha pisado Isla Dorada. Bartolomé Montenegro, ¿no? Bueno, este señor, qué rápido. A ver. Cuando quiero el amor de una mujer, siempre lo obtengo. El fin justifica los medios. Emir Karim. Qué hombre tan pretencioso es el Emir Juanita. Bueno, Juanita, pues mira, así las cosas. El Emir Karim y el gobernador de Isla Dorada peleándose los dos por el amor de María Alejandra Mendoza. ¿Quién crees que vaya a ganar?